Both unlung. What is it there? Are they close? Mine. I was the first to find it. What the hell? You beat me, John! Get off me! Well, how do I put this? Stop fighting for skins in the game. Get them on Hellcase. New giveaways every day. Follow the link in description and use a code to receive your bonus. Nah, pará, creo que... Igual, no, pase, ¿Te puedo ponerlo en la pausa, en la pausa? Tengo otro Discord seteado. ¿Te puedo pasar link a vos, Morocho, igual? Que no tenés nada. Forge tiene todo chiteado. Bueno, arranca, muchacho, arranca. ¿Te canto el timing, Nau, cuando quieras? Todavía no tengo mapa yo. Ok, Max Ujas. De banana. Quiere poner la primera, me vuelvo loco. Está clavado. Se le va a abrir el primero. Se escucha la gente, escuchamos. Dale. Ya ve la info, Maxi. Tiene la info, bebé, dispara. Lo van a salir a correr. Lo ayuda Buda con la flash. Va a la primera. Sigue aguantando Maxi. Uy, cerquita. Estamos escuchando por la radio. Epa, epa, ¿y eso bucheo? Se van para los rivales, Va a usar la ronda. Ah, bueno, el cagazo que tienen. Lo de Gamerlegio, dale. Van a encarar para Ben en cualquier momento. Se tira para atrás Maxi. Arranca el mayor. Arranca el sueno. La flash de Buda para que pique de Maxi. Va a tener el primero. Uy, lo van a reventar. Estaban todos los muchachos clavando. Mira, era paciente. Gamer Legion, 5 versus 4. Pausa la ronda, un minuto. Empieza a caer los humos para Contru, para CT. Frank espera, Frank aguanta. Se tira para Contru, Buda que tiene que hacer milagro. Y paraba, no pegaba el primer tiro. Le empiezan a pasar. Una bajita, por favor. Le tira el molo, tiene que todo bien, Budita. El trae de. Uy, cómo se gritó la kill de Buda, Voy a poner más volumen. Déjete. ¡Ay! Disparaba por el humo, no lo encontraba plantando. ¡Sí, David! ¡Uno más! ¡Claro, David! ¡Claro, David! ¡Vuelvo loco! ¡Doble uno! ¡Tranquilo! Tiene que buscar la C4. Aguanta Isaac. ¡Ay, no! 1v1. La saca de una, tiene defuse. ¡Ay, NT! ¡NT! ¡NT! Sí. No me cae, bien, la gente. No me vuelvo loco con la gente. Dato de color, La gente de Gamer Legion, junto a los de Bad New Eagles, fueron los que más jugaron FPL acá. SA estos días, sí. Sí, sí, muchos juntos los de Gamer Legion, Se mandaban de a 2, 3, 8. Toma, Moro, te paso la... Che, Lucho, pero escúchame, la retransmisión del counter. Sí. Tienes que estar en vivo, amigo. El HTV lo tenés que tener en vivo ya, boludo. Ahí está, ¿no? ¿Sabes cómo cliqué? No, hiciste mal. Desde el link de... Desde el link que te aparece del juego. Ah, qué boludo. ¿Pero ya entraste al Ahora TV? Sí. Ahora sí. Estás como 20 y se va... Ahora lo puse. Ya te digo. Bueno, NTT, muchacho. Buena ronda. Buena primera rondita. ¿Cómo los muteó los casters? A ver, voy sin nivel 0. Forzado era 9Z. Sobre adelanto así para no estar atrasado. ¿Qué segundo está, Lucho? Ahí te canto. Manca, estoy adelantando. 1.27, 1.26, 1.25, 1.24, 1.23. Estoy como 30 segundos adelantado. Pará, en 2-0. No, 1-0. O sea, en 1-0, está bien, claro, no. 1-0. 1.17, 1.16, 1.15. Te espero. 1.14, 1.13. Espera, cantame después el minuto, porque estoy raro. Dale. Bueno, va a ser el 2-0. Ahora, ¿cómo vas? 57, 56, 55, 54, 53. Estamos bien, ¿cómo plantado? Bueno, va a ser el 2-0 para Gamer Legion. Tranquilidad, muchachos. Se va a ir el full eco. Escuchá, Gable, cómo está en el estadio. Está como loco, Gable. ¿Gablera qué está haciendo? Se escucha de fondo, boludo. ¿Qué relata Gables? Nah, me vuelvo mal. En el estadio, boludo. Godito. Ay, esa pistola, qué cerca, boludo. El David de 7 se reventó. ¿Y cómo era el comando del X-Ray? ¿Se acuerda, Moro? ¿Vos lo sabés? ¿Lucho, te acordás? ¿Slot 12 era? ¿Slot 12, solo eso? Sí. Le pegó head y terminó. Me va a contar la gente. Ahí está. Mira vos, boludo.
Un segundo, faltó menos de un segundo, boludo, lo mató. Bueno, arranca el 2-0, Fuleco. Bueno, sí. Dos. El 2-0. Y el Fuleco en manos de 9Z. Le sola la pistol. ¿Qué pasó? ¿Adelantaste es que vos, Moro? No, se extrabó en un 95, 94, 93. Ah, no, adelante. Ojo el David que peló duals. Ah, sí. Only dual. Van a salir a buscar la ronda en el side A. El David que espera de chapa. Va a terminar moviendo. Lo van a coger. No va a poder hacer mucho. Ronda para Gamer Legion. Va a ser el 3-0. Tranquilos. Se viene el primer buggy. Un minuto. 50, bueno, vamos a plantar. Ahora lo timeo cuando comience la ronda. Dale. Pues justo fui a buscar la chuchona. De aquí a poquinho. Se va a ir el primer buggy, gente. Como dijo Gables desde el estadio. Eso, toda la gente se suscribe. ¿Pusiste tres anuncios? La cantidad de pelotas. ¿Cómo? ¿Te pusiste tres anuncios a la gente? No, qué sé yo, salió. Igual salen cada una hora. Sí. Los pones vos. Los puso el manual. Los puso el manual para ganar plata. Bro. Se quiere pagar la cena, bro. Después andan subiendo fotos de almuerzo en el ferroviario. Enamorada, Inju. Sí, bien, uy, muchacho. Ay, no, la gente que me dice estás atrasado. Ah, vale. Es para meterle una piña. Puga 9Z. Están todos con 9Z, todos con 9Z. ¿Qué cantan los verdes? Puja 9Z cantan los verdes. ¿Puja? Sí. El primer buggy. Se viene el primer buggy. Buda 9Z. ¿Cuánto va, Lucho? Minuto 45, 44, 43. Se juega el primer buggy. No hay apel, mano 9Z. IM. ¿Lo estás viendo ahí, IM, Lucho? ¿Cómo? ¿Lo estás viendo ahí, IM dominando a Pipe? Lo estoy viendo el maldito IM dominando a Pipe. Mira. Perfecto. IM que está. Y con la furia el fanático. En campa. NQZ que espera desde Mara. Facendo a Des. Juega lento. Tiene pinta de que Gamer Legion va a trabajar la ronda. Va a jugar en Inferno con los Fakies. Hasta el segundo 10 no va a entrar. A ver, empieza con el dominio ruta. Cae en la molo para ese sector y empiezan a abrir desde campanario. Minuto de ronda, minuto 5, minuto 4, minuto 3. En el Cuseta que traquea de Mara. Pega la info. Van a jugar ahora. Ay, Yugi le mete una en el Cuseta. Justo cuando buscaba la D. Ya tiene uno menos el Violeta. Frank espera de arco. Tiene la rotación. Para la mira. Después de esa baja, Gamer Legion. Marito Gamer Legion. Y se viene la ejecución al side A. Vamos, David. Convertir dinero con SM4. 40 segundos, empieza a gritar la gente verde para distraer. Ay, David no podía con el head, va a abrir que David. Déjete ya con el trade, me vuelvo loco. 3 versus 3 queda esto. Ay, mira vos, 79 de vida, va por adelantar la bomba. Gamer Legion, la C4 ya está plantada. Llegaba DGT para ayudar y hacer el trade. Van a tener que guardar, me parece. Y un retake, Buda tiene defuse, hay una molo y un humo. Hay que tentar. Y lo va a buscar, mami. Lo va a buscar. IM. Ya lo hacen. Escondidito, Isaac bien parado en chapa, empieza a avanzar Buda, acá la primera molotov. Va a tirar flash para avanzar Budita. Sale corriendo, va a matar el primero. Bien Buda, me vuelvo loco. Y Isaac sale con entrada de Isaac de arena. Isaac con la última baja que pone terrible balita. Ay. Es muy difícil. Yo siempre digo que contra estos equipos va, en este nivel, la primera baja es tipo casi ronda ganada. Sí. Y en NQZ no hubo trade, murió solo. Se complica una banda, boludo. Es tipo imposible después, no sé qué onda. Y es imposible, sí. Siempre resuelven bien, todos. 9Z incluido, ¿no? Y están como, encima, buscando eso, Gamer Legion, ¿no? Como que está pausado en el mapa, busca la primera. Fue, yo no lo vi, le abrieron caminando y le pusieron. Se fue el humo y cuando hizo una de NQZ le puso una, claro. O sea, ganaron un timing con el humo también, porque lo estaba molestando la visión. Bueno, buena en lata, gran B. NQZ saca, tiene AP, MP9 en mano de GT, no hay mucho más, Deagles. Y aguantar, esta ronda sería clave por la economía que tenemos. Minuto 20 de ronda,
O sea, ya son tres en el side de Bene. Kuk agarra el side a poco. Y vuelve Gamer Legion para dominar de nuevo la parte de medio. Bolo ruta. Empieza a mermar Pipe también. Tres por medio, dos por Pipe. Empieza a gritar. Como grita los brasileños, me vuelvo loco, eh. Siempre que estamos ejecutados pasada, empiezan a gritar. Todas las personas sin empleo. ¿Cómo? Perdón. No. Se viene el ingreso a la idea. Opa, qué bosque, quedan 34. Se solidifica en el Sai 9Z. Empieza ya a rodear por atrás también. Ay, muda que muere. Keos bien Maxi con la CZ. Im que traía con el AK. Ya pasa el Sai Isaac. 30 segundos. Va a plantar la bomba. Y a guardar el AP. ¿Este es el de Alejo Isaac, este? Sí, el mismo. 5-0. Tranquilos, tranquilos. Vamos, vamos. Hay que sacarle en primera. Hay que sacarle en primera. Entra en confianza. Vamos, el segundo voy. Tiene que sacar bastante. Sí, sí, obvio. Ahora, pero bueno. La primera no da la segunda. Bola, la segunda. No mucha bola al dominio banana. No. No nada. No. Con huevo y 9Z que en el primer buey arrancó con Fran para ese lado para dominarlo. Por che, eso quedó largo de rotación. El autodirector, lo desactivo el comentarista y lo activo yo, ¿no? Como eso es. Eso creo que te sale algunas veces, ¿no? Claro. O sea, cuando, como le pinde el goti para mí, o si lo ponen ellos. O sea, lo activo del Tabi fue, que sea lo que yo quiera. Ah, voy a decir autodirector, pensé que eran los caster. Lo no, el autodirector. Lo podés hacer con el teclado, con el comando. Slot 12 creo que es. O sea... Mira eso, pone que Feli, a ver. ¿Saliste, Feli? No, ese no tío. Y puede ser que se salió, yo no lo vi. Vi que salió la novia Fran. Ahí. Vamos, vamos, Claramente debería haber un par de bombo y trompeta, ¿no? A Gables está streameando además. No, a Gables. Sí, obvio, boludo. Gables se va a comprar una manzana entera con un complejo pero de. Ya lo puede hacer hace. Después de te... lo puede hacer tranquilamente. Las ganancias. Te lucho, conseguime eso, de esta a mí para la mano. Son esas. ¿Qué? Ah, la mano. Eso para la mano, que después tengo que andar usando un boxer, boludo. Ah, terrible. Digo, para mí, Gables con Imperial llega al palo. No sé si el primer mapa, pero en algún momento. Un millón de dólares. Ah, de 9Z. Ah, un millón de viewer, boludo. Ah, ah, sí. Ah, después de plata, qué sé yo, cuánto ganará con esto, vale. Gables será Team Lulo tipo Bolsonaro. Yo creo que Gables. Que en este momento de su vida no le importa un carajo ni Gable, ni Lula, ni Bolsonaro. No le importa nada. Los puede comprar a los dos. Bueno, se va a reanudar el juego. Vamos, vamos, ¡puja 9Z! ¡Vamos aquí, vamos aquí! Es Bo 1 para los que no saben, Bo 1, gente, todo Bo 1. Todos los equipos juegan dos mapas el primer día. Así que 9Z tiene este y otro más, sea el resultado que sea. 5-0 para Gamer Legion. Y empezar a sacar rondita. Necesitamos esta sí o sí. Vamos a ver cómo se juega. NQ piquea medio. ¡Empuja! Gable me mata, amigo. Piquea rápido el AP en banana de Gamer Legion. Buscando la info. Prepara las latas del retake, Buditax. Me gusta lo que estoy por ver, Paciente, Paciente. Ay, mara. Ya se les van a la mierda. ¿Cómo se les van, boludo, igual? Domina Mania van a explotar Pipe, quizá. Se juegan muy junto a la, al dominio. Como lo que dijo Nahue, es muy probable. Bueno, el dominio completo de banana y sueltan rápido. Y como no hay dominio de banana, van a tener 3 para B. Se va a venir la ejecución al side A. Fran está indeciso ahí. El David, arco. El David, vuelvo loco, bien David. Listo, tranca. Le pego G, tranca, no te siga abriendo, tira el humo. Puede hacer tiempo, 5 versus 4. Lo salen a comer, lo tienen que ayudar. Viene el Cuseta con el AP. David, moría finalmente. Bien, ay, no escucho la mierda. Bien, Keos. Mátalo, mátalo, por favor. 3-2. Se manda por el humo. Acor. El 2-2. Tranquilo, por favor, Keos, la concha de tu madre. Bien, Keos, para Mufalo, boludo. Vamos, Budati. Me vuelvo loco, Buda. Ya tuviste este clutch vos. En overpass, 1 versus 2. Vamos, Budita. Empieza a pasar por ruta. ¡Buda! ¡Buda! ¡Ay, NT, guacho! No sé,
no sé qué hizo David. Después le embobó, no, le agarró la... ¿Pero la murió o lo mató la de todo? No, se abrió y se empezó a shotear el humo, no sé qué hizo. Se empezó a tirar tiros en el humo. ¿Vos lo viste, bueno? Ah, igual para mí cuando comió el head a ir a cerrarse antes, boludo. Pero le agarró un brote psicótico al David. Y se desesperó, se desesperó. Metido en la mock, no lo iban a matar. Pasando un poco lo mismo de que Fran, que es el de ruta, en serio el rotador, está quedando como del lado de Mara. Está como, recién estaba re indeciso, estaba en arco recién con NQZ. NQZ estaba en arco clavando medio y ahí está feliz. Y cosa y estaba como en el medio, como esperando información, como viendo para dónde ir. Y en ese time me terminó preguntando a Pipe, bro. No empieza a gritar a la gente y no escucha una pinga, amigo. Están re loco esto. ¿Qué onda con Valdega, boludo? ¿Qué onda con Valdega? Que sale ahí, es terrible. ¿Se despertó la tota? Ay, no, boludo. Ah, bueno, está viendo la imagen. Mal ahí, cierto, boludo. hay un Valdega ahí. Bueno, ¿en la tribuna? Hay uno con el coso de Baldu. Me vuelvo mólico. Qué os la con. Igual para mí ese lo tiene que atravesar mucho más rápido, boludo. Pero igual, o sea, están haciendo todo bien en base a lo que está haciendo 9Z de los Terrors, es una locura. Todo bien le salió lo que estuvieron haciendo. Plan de juego, tenía bastante estudiado, parece. Quedó hasta sólido, quedó hasta sólido. Pipe, 9Z iba 3 para B. Van B, 9Z y 4A. No, igual por más, pero para mí, por más que la ronda pasada hicieron bien las cosas, llegó bien 9Z. O sea, Levi mató el primero, después le pegó Gea al segundo, llegó Frank con el trade y Keo por un humo se mandó y mató dos completamente. O sea, después, bueno, Frank murió por arriba del humo también, pero... Pero en sí la le faltó un poco de paciencia. Levi, sí, bueno, en sí eso sí, pero la frenó un poco bien, boludo. Yo creo que se desesperaron para terminarla, boludo. Pero lo que vi es que, por ejemplo, en las otras rondas, por ejemplo, el primero Bui, 9Z clavó dos en B, uno cajón para habilitarlo, tuvieron toda la ronda ahí. Los chabones ni dominaron mana, explotaron a de una. Pum, eran dos, les cabió. Segundo Bui, le explotan Pipe, y estaba solo el David, le habían dominado él, de B no habían dominado. Y así, boludo, o sea, todo Buita. Lo que están haciendo están donde hay poca gente de 9Z, siempre. Bueno, full Bui se va a venir, pueden guardar. Acá están diciendo que es posible que estén hosteando. Sí, amigo. Están mirando el stream de Forgy. ¿Qué? Paja. Tranquilo. Torre Cirarra. Escucho, tapa el radar. ¿Qué pasa, papá? ¿Tapa el radar? Tapa el radar. A mí me huele luego cuando están por ejecutar empiezan a gritar los BR, ¿no? Eso va a ser un quilombo. O sea, no escucho ni yo, amigo, que atiende. Imagínate los jugadores. ¿Hay cabinas? ¿O están sin cabina los jugadores? No, sin cabina. Tienen los aislantes. ¿Sin cabina? Bola, vale esta, boludo. O sea, les debe temblar todo. Sí, obvio. Bueno, ronda número 8, muchachos. Van a jugar rápido, Maxi, que se para en cemento. Uy, amigo, qué toros, boludo. Se come media Maxi. Ya tiene uno de más. Gamer Legion va a parar la bocha. Y va a jugar con la ventaja. Minuto 30 de ronda. Corría para B, para Banana, rápido. Y el capitán que no podía hacer mucho. Le está costando entrar en el mapa 9Z. La de esto, Boagae, Gaulera. Y va a abrir Fran, ¿eh? Le va a caer la molotov. Se tira para atrás, Fran, que se solidifica. Uno, no puedes con dos. Keos, sale la concha de tu madre, Keos. Qué duro, boludo. Difícil hacer dos kills acá. Esto es medio ahí, Ibar acá. Es muy difícil hacer dos kills consecutivas, ¿sí? Están muy, todo muy tenso acá. Es así. Vale, son dos en el side. Ime que empieza a pasar de tapete, lo empieza a comer el culo a Necuseta. David que va a solidificar el Sai, uno de David, el trae instantáneo. Ime que se lleva dos y solamente queda Buda. Ay, la puta madre. Otra ronda que arrancamos con uno menos al principio. Nos comemos la primer kill y eso nos está perjudicando bastante. No, ya los trades favorables... Es imposible, encima le vieron el silenciador, qué mala leche. Sí, lo vieron justo. No me parece que no hice desde jugando tan mal. Eso es lo que me llama la atención. Como que Gamer Legion está teniendo quizá un poquito de suerte y eso se la bajó a 9Z. Y nada, estos tipos agarran momentum y te rompen el orden. Comentario de Luca, ¿eh? El quilombo que hay acá, todo el mundo torciendo para 9Z. Sí, se escucha.
¿Cómo? Bueno, decirle que se calle en un toque, a ver si hago una ronda nueva. Si no, mufa. Y yo creo que igual el nerviosismo ese también está muy presente, porque el primer mapa está de Fran jugando con público. O sea, y es muy diferente. El Straka te lo podrá decir, que ha jugado al frente de miles de personas. Claro, a mí no me molesta, no pasa nada. La cancha de Platense. Hasta de la Boca. Miles de personas, ¿quieres? Vamos con la Fear Kill. Necesitamos el primer Fear Kill para jugar la ronda más tranqui y empezar a entrar en confianza en el mapa. Tenemos que abrir el marcador, salir la flash. Bien, Fran, ay. Listo, ahora ya está. Listo, ahora sí. Ahí está, es lo que pedí. Ahí me quedé. IM que va a apurar tapete, buscando también la agresividad y poner las cosas. Ahí va a salir, lo va a agarrar con la otra mano. ¡Bien, David! Sólido en tapete, David. No hice. Buda que va a agarrar de la parte de B. Empieza a editar los brasileros. Se va a ir el humo. Se le paran en el fade. Ay, Buda que muere solo. La molo para hacer tiempo. Bien, Maxi. Se quema todavía. Shu iba a caer en 20. Chau. El humo para trabar. Va a pasarlo. Va a ver. Va a disparar por el humo. Y Maxi se lo lleva. Bien, capitán. El último que queda en vida es Isaac. Que va a morir en cualquier momento. Ahí le va a ver la punta de la armita. Dispara abajo. Lo va a tener ahora. DGT. Y la primera para 9Z. Claro, carajo. Un problemón. Todo lo que pasó antes. Porque Gamer Legion va a tener 155 buis seguido. Pero fíjate cómo cambia el pick. Ese pick ya de GT ya lo janea de una manera increíble. Sí, aparte abren la baja y empiezan a jugar más tranca la ronda, boludo. Uno más. Quizá esto le va a hacer a 9Z jugar un poquito más loquitos ahora. Buscar un poquito más. Sí. Veremos. Nice, vamos. El 8-1 para Gamer Legion. ¿Qué tiene? ¿Un buzo otaku? ¿Es el de Naruto? No sé cuál. Gamer Legion que está ya dominando la parte de banana, resiste un poco 9Z. De vuelta Maxi se para en la parte de cemento. La de esto que le cae, una más, por favor. No, no había más. Van a jugar de vuelta agresivo, va a pelear Maxi. Disparaba el AK, se abre la P también. Son tres players ahí peleando por ese humo. Se tira para atrás, quedan 17. Dos jugadores, 17 de Gamer Legion. Toda la gente se empieza a llenar el estadio. Nahuel dice el Inadi que no podés decir la palabra concha acá. Me chupa la pija el Inadi. 2 en 17 de vida. Keos que va a limpiar la parte de banana, la parte de carro, la parte de cemento. Empieza a limpiar Keos, no ve nada. ¡Vamos, Keos! ¡Prendete fuego, Keitos! La de tu DGT. ¡Ay! Pinchaba que estaba en 100 de vida. Los Juan 70 van a ir la ejecución al side de B. Maxi que tira el humo. Se va a abrir por el humo. Apertura de Maxi. Bien Buda con uno, bien Buda con otro. Ay, no podía con el tercero traer sus tres. Por el humo y para de GT. La bala que no pega. Dale, Fran. Ay, un poquito más a la izquierda. Retake en manos de 9Z ahora. Así como no pegó la choque bala. Choque bisagra. Qué duro, man. Dos jugadores en coma. Nekusete que empieza con las latas para descontar posición. Clava con el AP mientras el David empieza a avanzar. No quieren perder la ronda, no quieren entregarla. No quieren dar más chance de victoria de Gamer Legion, pero no va a tener otra chance, otra oportunidad. Ay, boludo. Maxuja no mató a nadie, boludo. No. Qué locura. Creo que Franz, Maxi se comió una flash, no sé si... Esto es el mayor, ¿eh? Esto es el mayor. Qué bala que me puso en el cabrón. Pero el dicho que bisagra lo hizo poro. Así como lo bajan en tiempo. Esto es el mayor. No mata uno shooteando cuando pasó el que estaba en coma. Sí, nada mal. Justo disparó. ¿Cómo no va a pedir? Es una bala, boludo. Pero no sabes lo mal que anda el autodirector, tipo. Lo estoy moviendo con los dedos porque te caen a pedazos. ¡9 a 1! Comienzo difícil de 9Z. Durísimo, ¿eh? Arrancar así, ¿eh? Durísimo, al lado TT. Del lado CT, digo. ¡Mira Baldu! ¡Ahí está Baldu! Lo tiene Feli. Tranquilos. Primer mapita, a ver si podemos remontar. Estamos acostumbrados nosotros a esta, ¿eh? Estamos acostumbrados a los comebacks. Acor que va a salir agresivo con el AP Banana. Maxi de vuelta. De cemento.
Ay, le pegan Hell Shooteado, lo dejaban en 65. Disparada de nuevo Bacor, no podía. La de estos que caen. 31 días para Acor. Minuto 20, Maxi. Que espera paciente. Atrás la Molo. El dominio de Gamer Legion. Por todo el mapa. Maxi le cae la flash. Empieza la apertura. Cae el humo también. Domina también ahora 9Z. Profundo. Ay, Acor. Oh, mira vos, boludo. Como propone Gamer Legion y le sale de vuelta la Fear Kill. NQZ que quiere abrir y buscar el trade rápido. Ahí me guía la puntita del arma. Im que le va a salir de campa el flick. No podía ser. Y el 5 versus 3 para Gamer Legion. Y M dijo, me abro fuerte. Nah, sí, M se abrió de Rutix. Budita para el milagro. Pegado el fade. Intentando la locura, pero Isa que estaba atento a eso. Llega de GT, se solidifica, se lleva la vida de Shuji. Sigue clavando el avance, le va a piquear Isaac por el humo, se lo va a cargar. Y el 10 a 1 para Gamer Legion. Qué oscura que está, ¿no? Ay, la puta madre, boludo. Qué oscura que está, en la boca del lobo estamos, muchachos. A mí lo que me preocupa, no es que pierdan. Me preocupa lo anímico. De arrancar así. Ya vuelven. Y... Eso. Tienen que sacar más ronda, tienen que sacar más ronda. Lo peligroso. Por más se gana, si pierde, tienen que sacar más ronda para entrar en confianza, boludo. Eso es fundamental. Fundamental porque me parece que 9Z no tiene jugadores con tanta experiencia en ese ámbito mental. Claro. ¿Sí? Sí, en el juego, pero. Ojalá que. Ojalá que lo puedan sobrellevar. Si es que, obviamente pierden, ¿eh? Ojo, falta. Pero bueno. Colgó Forgy. No, ya está. Canceló el stream. Gente, recuerden que hay sorteo. Hay una forma de que no se te. ¿O qué? Yo viste que yo adelanto para tener el timing. ¿Pero hay una forma de que no se trabe? No, no sé. A mí no se traba, por lo menos. En algún momento está. Bueno, otro buoy, muchacho. Otro buoy. En el QZ. Piqueando medio. Le cae la flash y tira para atrás. De manual el arranque. David ahora toteado la parte de Kou. 3.5. Y están metiéndose el humo para explotar acá, me parece. Ay, justo se fue el David que espera. Va a llegar Maxi para ayudar. Tiene que ser 3 acá, justamente hay uno abajo del David también. Empieza el avance, me vuelvo loco. Y David con 2, moría Maxi. El trae de Isa, que tiene que jugar de GT ahora. Se va a abrir a trocar y no va a poder con Acor, que lo tradea. NQZ que empieza a abrir, erra el tiro también. Cae para Chapa, se tira para atrás. NQ saliendo con vida, pero con 15. Y ya la ronda que se complica. Acor que lo va a piquear y lo va a ganar el choque. NQZ, media vuelta, le pega a Head. Uda, y uno lo sube de nuevo para el clutch, Udita. ¡Dale, Udita! Le cae la Molo, lo van a trabar. Tiene todas las latas. Ahí se quemaba. Clava la mira, va a tirar el humo default. Empieza con el lateo, empieza con el avance también. Pero el primero le tiene que rentar la cabeza. Ahí que se cierra. Dale, Im, la concha de tu hermana. Va a venir la flash, va a avanzar rápido para este side. Se mete adentro del humo, se tosquea. No puede pasar. Aguanta Gamer Legion con 10 ronditas. Escucha ya Buda, pasa el primero flick. ¡Ay! En este. Puta ahora, madre. Es increíble. Ese 9-7 tiene 2-3 en medio. Salen caminando, que es lo mejor que te puede pasar. Y así todo, boludo, le pierden los choques. O sea, salen desfavorables en la trade. Y no hay nada táctico mal, no hay nada. No, que... ahí fue un par de choques. Maxi perdió el primer choque. El David mató al que estaba atrás. O sea, después tradió a Maxi. Y Fran también no pudo con su choque. No hay mucho para ver ahí. ¡Vamos, 9Z! 11-1. La flash que le come la cara de GT con el trade. La vuelta de Frankie ahora. Y el 4-4. Quedan 27 de vida. Minuto 30 en ronda. Y vamos, las que quedan, boludo. Las que quedan. Las que quedan la pistola y estamos en mapa. Las que quedan la pistola y estamos en mapa, 9Z. Hay fe, guacho. Me gusta que se planten en mano los chicos. De GT pegado Fallen. Buda arriba del cemento. Abre Acor con el AP. Empieza el contacto, el primer choque lo gana Budita. No, la lata no. ¿Cómo la va a sacar ahí? Forge. Ustedes. ¿Cómo Forge? Se va a venir la ejecución, va a tener que aguantar como sea. DGT subió primera, tiene que sorprender de esta pos. Empieza a cagar las latas.
No le pega la flash, va a matar el primero, sí, Fran, pero el trae de IM, IM rapidísimo. El maldito IM. Y el Dor, su 2. Los choques son favorables completamente para Gamer Legion para poder pasar a plantar y jugar este postplan de nuevo. David que empieza a avanzar, no lo va a ver el de segunda, que está metido en el humo. Lo va a ver ahora, pero con un AK le gana el choque IM y se le va a complicar ahora porque está con una P en el QZ. Opa, saca el primero. Le ve la puntita del arma, se quema. ¡Morí, hijo de puta! No te la puedo creer, boludo. ¡No, no puede ser, amigo! Estos tipos están tocados por el dios de Europa. ¡No puede ser, man! ¡Qué locura, bro! ¡Qué pajota, amigo! ¡Acrechito! Nada, Gabriel es terrible, eh. Bueno, pistolita, muchacho, complicado. Puta madre, amigo. En caso de perder, no queda fuera, gente. En caso de perder, sigue jugando hoy mismo también. Se gana, se pierde, se juega otro mapa hoy a la tarde. Perdóname, Lucho. Gente, hltv.org. Nada, es imposible. Grupo suizo, instruyanse, hijos de reputa. Es imposible, boludo. Esto lo está viendo toda la gente. Capaz un chabón que está laburando. Bueno, dice, ahora toda la gente que está viendo sabe. Abajo en mis banners también está el botón. Si quieren clicar, info del torneo. Info del torneo. Y a mí, yo toco ahí, me sale el Instagram de Lucho Forcioni. No sé por qué. Baita, man. ¿Cómo lindo? Nah. A la concha. Bueno, Budita. ¿Qué vos que va a quedar? No lo va a aclarar. Ay. Lo va a faquear. Lo va a faquear. Ah, no. Empezaba a gritar la gente para avivarlo a Buda. No se lo esperaba bajo ningún punto de vista. Y esto queda tener su 2. Empieza a ir para side, se va a abrir. Ay, ¿qué hizo, amigo? Está re chisteado este loco, man. ¿Qué fue ese salto todo da vuelta? Lo escuchaba comer por la espalda, supongo. Ay. Lo hizo concha. Oh, ¿cómo están estos pibes, man? Complico, complico, tira Gabriel. La puta madre. Como dije antes, no es esta, no arrancó mal. Yo creo que tuvo un poco de mala suerte. Algunos tuvieron quizá un poquito flojos en algunos choques o algunas decisiones mínimas. Pero no estaban mal. O sea, estaban jugando bien, tomando buenas decisiones. Pero Gamer Legion le sale todo muy bien. Muy bien, se traen perfecto, todos los tres favorables, entran donde hay menos gente de 9Z. Sinceramente, hasta el momento no hay nada que hacer. Moro, ¿me pasa el TS este? ¿Por el gozo? ¿Y la PWD? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por el TS? ¿Por el TS? Bueno, muchachos. ¿Esa era Power, seguro? Sí. Mira la cama. Duro comienzo para el Violeta. 13 a 1. Durísimo. Pero todavía hay fe, todavía hay esperanza. Porque esto no es Z. Maxi con el dominio para Banana. Con ese humo que molesta bastante, salta. Va a tirar la Eto. Algo Dani hacía. A la Eto, boludo. 48 pelos dejan a Buda. ¿Aló? 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 Dale, guacho, llega el combo. Dale, Alex con Baquea. En el cuseta parado de los flores de la maceta. Se van a ir la flash y el avance. Ah, oh, mira cómo lo clirean, boludo. Juega muy solo en el Q. Flash perfecta de Shuji. Im sólido. Con el clireo. Y queda completamente denegado en el Q. Y uno menos ya para 9Z en esta ronda número 15. Última de esta primera mitad. De Budo que le ve la cabecita. Se va a tener que tirar para atrás ahora. Mientras empieza a comer todo este sector. Gamer Legion. ¿Cómo los paran ahora, no? Igual, si entran B. No. Son 3 en A y uno solo en B, que es Budita. Isaac. Ay. Le va de la sombra. Empieza a disparar abajo, Isaac. Y lo mata por el humo. Buda que se tiene que solidificar. No va a poder. Le van a reventar la cabeza. El 5 versus 2. Maxi que encuentra a Isaac en medio.
Pero va a ser la bomba plantada y la Moro. Ronda. ¿Ese es sándwich de milanesa o de jamón y queso? Yo no estoy comiendo. Ah, tú. Moro. Sanguchito, pa. Sanguchito, cuatro quesos. A ver. ¿Luca? ¿Eh? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Cómo estás? Ah, bueno, ahí se ve mejor. ¿Cómo? Ahí se ve mejor. Es que estoy con Wi-Fi. God. A ver, y 2-0-0 estaban gritando, capitán, llego. Juega, 0-0 juega en este estadio, ¿no? ¿Cómo? 0-0 juega en este estadio. Sí, ¿no? ¿Cómo? 0-0 juega en este estadio. Sí, está seteando, allá. Ah, viste, eso para setear, God. Está. A los europeos les gritaban, bye, mover. Tipo, van a morir. Ese se va a repicar, amigo. Bueno, ¿cómo viste la primera mitad, Lu? ¿Cómo? ¿Cómo viste la primera mitad? Y está muy fuerte Gamer Legion, y yo creo que 9Z dio muchos espacios. Le dominaron todo caminando, todo el tiempo. Bien los trae, pero creo que el 9Z está jugando muy separado. Muy. Sí, sí. Bueno. Regalaron mucho. Igual lo de Gamer Legion están del head, boludo. No paran de meter balas. No, están muy bien, El IM. Y está muy bien. ¿Qué pasa, Raúl? Preguntale dónde es el lugar. ¿Dónde es el lugar? Pregunta. Raro el pick de Inferno. El panelista de Straka pregunta: ¿dónde es el lugar? El lugar es en Río Centro, algo así, Río Centro se llama el lugar. ¿Y qué es? ¿Qué es? Es como un... No, es un galpón gigante. Que tiene un hotel, creo, un coso de... No, no sé, pero un galpón gigante... nada, ni idea qué es. O sea, tiene un galpón gigante. Todo el escenario ese, o sea, el escenario de las tribunas, ¿están montadas? ¿O ya estaban? ¿Están conectados todo esto? ¡Ah, God! Mira, estoy acá. La segunda fase es ahí. Claro, es el estadio Leyo ya, Nau. Ahí va a ser todo, ¿eh? Ahí va a ser todo. Sí. Acá está Nau. O sea, acá juega 9Z. Y a la izquierda está seteando 0-0 contra el otro equipo. No, está bien, pero no es dos partidos. No, es para setear nomás. Eso es para setear y que jueguen rápido. Claro, acá muestran, ¿ves? En esta pantalla muestran a Mouse. Contra Outsider, que está jugando en backstage. Pero no es medio chico el lugar como para la segunda etapa. Sí, no es muy grande, pero... Para la segunda etapa, ¿no se quedaron medio ¿No se quedaron medio cortina con el escenario? ¿Con la tribuna, digo? No sé, no está lleno todavía. Yo creo que se va a llenar con la feria. Pero esa ya está todo... No es muy grande el lugar igual, no es muy grande. Pero acá por eso abrieron el Challenger, lugar, para que haya mucha más gente todos los días. Porque no pudieron ir a un estadio. Yo no podría estar acá, pero me quedé de huevo. Vos podés estar ahí porque soy el canal de Forge, papá. Joder. Ahí están los pibes 9Z, Feli, Frankaster. Cortándose los huevos con una cuchara. Sí, está complicado. Está duro. Pero bueno, vamos al lado TT, entra en fe, boludo. Empecé a poner un par de balitas. Sí, lado TT, no mostré nada. Vamos, la resiliencia. Bueno, arranca. Dale, nos vamos. Los dejo, pa. Chao. Bueno, muchacho, ahí lo tenemos a Kuken. Tomorrow is tomorrow, so we want that, man. It's gonna be amazing. Bueno, nada, boludo, qué sé yo. Un comienzo muy duro. Objetivo, meter la pistola y sacar la cantidad de ronda posible. Si es un combo, obviamente que sí, pero bueno, seamos realistas también, está muy difícil. Pero hay que meter un poquito más de balas para entrar a confianza. Nada, creo que el Gamer Legend empezó confiado y le fue bien. Sí, culo. Sí. Entró muy tenso, papá. Puede pasar, boludo, puede pasar. Olvídate. Tranquilo. Puede pasar, no, y aparte, no. Tenemos, o sea, al perder, si perdemos esto, tenemos otro mapa de la tarde. Esto no es que perdemos acá y no que nos vamos afuera, ¿eh? Esto es así. Hay chances todavía, muchas. Toda la charla que tuvimos no mostré nada, amigo. No. El pase que tener delay no te dice nada. Sí, es una pija. Uy, ese Monk. A ver, un par de ronditas. A ver la pistol. Bien, David. Me vuelvo loco. Bajo el que espera completamente flashado. Lo va a clidear. Bien, DGT. Le explota la gente ahora en la pistol de 9Z.
a terminarla bien, por favor. 5 versus 3, ventaja para el Violeta. Yuji que espera, metido en triple. Mira vos la bala que pone, va a meter una más. No, bien Budita. Y que traía a ver el Cuseta con otra. Y el último que queda es Isaac, que ya se metió a construcción. Tiene la info, tiene la data. Va a plantar Buda. Colóquela al C4 Buda. Minuto 15 de ronda. E Isaac que empieza de a poco a abrir. Lo va a ver Maxi. Una para vos. Y la pistola para 9Z. Bien, bien, bien. Me gusta. 9Z sacado. Con FE, pum, 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 pum. Agresivo. Esperemos que saquen un par de rondas por más de que pierda. ¿Por dónde? ¿Por dónde lo está viendo, Forgi? Te pasé el link a WhatsApp. Amigo, lo abre y va re lento. ¿Cómo? ¿Atrás? ¿Atrasado? Sí, boludo, no, 8. Ponelo por 2. Hay que sitiarlo. Ponelo por 2 hasta que se te trabe. Y ahí va a estar con nosotros. Igual, gente, para nada. Lo que mostré no se perdieron nada. Era el escenario. Tampoco sí, era el escenario. No pasa nada. 14-2, muchachos. Accord y Gamer Legion, que tiene el forzado, pasaba... El primero por la derecha, no pasaba nada. Domina rápido 9Z, banana, empieza Maxi a clear de poco con esa Mac y va a esperar las flashes para empezar a avanzar al side como el loco. Keos que se abre, ponía una balita sobre Buda, lo dejaba en 63. Keos que no va a poner el Kyota, no lo va a poder poner. Ay, por favor, los humos, no. Y Buda que mataba a Acor, sale a romper Yuji, mata a uno. ¿Qué pasó? Vamos en el Q. En el Q con uno, bien en el QZ. David era el que avanzaba primero. Y esto queda 2-2. Recupera un poco la ronda ahora el Violeta. 2 Deagle en mano de Gamer Legion. La C4 que todavía no la planta. Clava la mira en el Cuseta. Juega ahora. Tiene que jugar en el Cuba. Con el Kyota Im desde lejos. En el Cuseta le gana el choque. Aim que no podía poner el Kyota. Isa que queda de construcción. Esperando el pinche de la bomba, 38 segundos, los dos están tocados. Empieza a abrir de a poco. Bien. Cada vez se complica, ¿Cómo se...? ¿Ese mismo lo tiraron los ITs? Sí. Pasa que 9Z quiso abrir al P y los locos estaban full escondiditos y se giraron, boludo. Mau, tirale una pausita de medio segundo, que estaba un toque adelantado. Ok. Ahí igual caleo yo el timing, así no... Escucha. Repetime la cara, ¿cómo gritan? Y no sé qué están diciendo en este momento. ¡Mira Baldu! Bien. Se vuelve loca la gente. Creo. Yo te canto: 34, 33, 32, 31, 30. ¡Bien, gente! Bueno. ¡Linda! Empieza a tocar Violeta. Empieza a trocar Violeta. Solamente queda el Yuji con la UCP. Ah, está la acá. Va ahí, va, eso. Acá lo puedo poner, a ver. Creo que ahí va a ser mejor. Si pierden este mapa, ya fue, sí, ya se vuelven a Argentina. No. La peor. No, boludo. Grupo suizo, gente. Grupo suizo. Todo uno. Si pierden tres mapas, quedan afuera. Si ganan tres, pasan. Es así de corto. Pueden salir 0-3, 1-3, 2-3, quedan afuera. 3-2, 3-1, 3-0, pasan. No lo ve tan re loco, mira. 4-14. Se va a venir el primer buy de esta segunda mitad del lado terrorista de 9Z. Vamos a esta ronda. Porque empieza a piquear y se va a llevar la vida Maxi, que no podía reaccionar con la balita. Keos, que también quiere jugar agresivo en la parte de banana. 5 versus 4 ya para Gamer Legio. Bien Buda, le gana el choque a Keos. Acá se choto, acá se pedazo de pete y se va a tirar para atrás. Yuji no quiere trolear. Minuto 30 de ronda y esto ya queda 4 versus 4. Y Budita que empieza a avanzar, cambia de arma. Se agarra la M4 y empieza a abrir. Ay, Osomate, putito Osomate. Empieza Buda a comer de a poco. Va a caer el humo. Ay, no lo veía Yuji, que abría con timing. Cae la Molo para triple, empieza a avanzar 9Z, Gamer Legion que se reposiciona, defiende. Bien David, lo encontraba, la puntita del arma, lo veía Yuji, se paraba mal el petón. Y esto queda 3 versus 3, Kimi que quiere evitar el plan, disparando por el humo, no va a poder, Acor que ya come también daño, 67 vía para Acor, 66 para Im. DGT que tiene el choque de banana, DGT, linda Frankie, 3 versus 2 ahora. Sigue avanzando In por construcción. Le cae la Molotov, linda, para hacer tiempo. La pedida traca la tiene. Canta la gente, grita, me vuelvo loco. Vamos. Y In que va a buscar el retake.
Empieza. ¡Uy! DGT, Van Gent también para Actor. ¡Sáquenle el bull! ¡Nice! ¡Nice 9Z! Este es el 9Z que conocemos con trocación honesta de un juego. Metiendo head, abriendo. Gamer Legion todo cagado. Bien, 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 bien. No está cagado. Mira, Feria agarrado con ay, qué lindo el medio, boludo. Bien, bien, bien. 14-5. Y el full Echo con Deagles, un halfcito con Deagles. Y chaleco. ¿Qué segundo va, Luchito? 40, 39, 38, 37. Joya. 14-5, muchachos. Ojo con esto, sin dominio van, ¿eh? Empieza ahora el lateo para medio del David. En cualquier momento, para limpiar y dominar este sector de medio. Profundo en las latas para pasar directamente al side. Accor. Mira vos ese humo. Ay, le pegan G de Accor, que jugaba bien por la carroza, llegándose al David. Por un humo también. Avanzado. Bien, Buda. Corre al side. Corre al side, Budita. Corre al side, que no hay nadie. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuando te cancelan, está bien a veces. Bien, frenar. Bien el Buzeta. Y Buda con huevo, que ya gana el side. Le va a jugar el chuuu. ¡Qué Budita! ¡Me vuelvo loco, Buda! Linda, linda, linda. 4-1, listo. Esto es lo que necesitamos de 9Z. Agarren confianza. Ah, esto necesitamos. Balitas, balitas. Ahí está. 14-6. Vamos esta hora, carajo. Fíjate, amigo, los tab. Fíjate qué locura el lado CT. Ah, como sí. Guardaron tanto y esa cosa. O sea, no es que hay, tipo, en los kills. Si mirás solo los kills, decís, no, este match va 10-10. 12-8. La foto de doble pelada. Partida en pausa, el 14-6. ¿Qué onda, no? ¿Igual lo de Gamer Legion te lo comentas, pane? ¿O los europeos te...? ¿A las piñas? Te editan el culo. Sí. ¿Las piñas? Sí. A las piñas esto lo cagamos a palo todo, le rompo la cabeza a todo, fila. A ese Tsuji sobre todo, ese Tsuji tiene una pinta de insoportable, hijo único, boludo. Sí, sí. Una cara de niño rata. ¿Cuál es Lucho, el que es de Kazajistán? Ah, no sé de cuál es, de los reales. Hay uno que es kazajo, ese me lo cago a trompada. Chinardo. No, láser, amigo. Vamos a esta, muchacho. No hay ningún kazajo, de ellos ninguno. ¿Cómo Ronda no? 21. No, no, de estos no, ninguno. Sí, boludo. No, no, ninguno. Bueno. El más raro tenés uno de Rumania. El más raro. Son picantes los rumanos algunos. Ay, la de esto de Budita. Lo deja en 69. Ronda Bui. 2 AP en cada equipo. O sea, 1 en cada equipo. 2 en total. Empiezo a mirar el sitio de Banana. Todavía no llega B. El humo para trabar de Gamer Legion. Y tiene bastante tomado ya 9Z. A ver si van a ir a una ejecución. A ver si la juega rápido 9Z o es paciente y empieza a dominar medio de a poco. 9Z necesita hacer un dominio medio. Sí, y sí. Se van. Algo, para algo de presencia. Van a marcar presencia en esta parte del mapa. Se va para el side B. Y 9Z que en 45 segundos va a empezar a dominar este sector de medio. Frank espera atrás del humo. La C4 que fica en B, lo que está diciendo Gao, le empieza el lateo. Buda que empieza a avanzar de a poco. Se manda Budita, solo. No te la puedo creer, amigo. Trabo justos. Y van para. Tienen que apurar. Se puede trabar ahí. Bueno, 4-4 lo tenemos. Dale, fue claro, boludo. Isa que va a abrir, le va a reventar la cabeza de GT. 15 segundos, se complica la ronda. Ink que mata. 15-6. Yo creo que esto es un NT porque Gamer League, el de Gene estuvo muy pillo. El de Gene
al toque que ejecutaron B, exigió Pippen, no se confió que la venía en pedo. Y les cago la entrada. Con el David tapado es muy complicado. Me encanta el timing y se traba un poco, así lo atrasamos y no se nos traba. 6, 5, 4, 3, 2. Trabo igual que vos. Y hay que dejar un poquito atrasado igual. 4, 3, 2, 1. ¿De cuánto? ¿De 40? Ahora, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Vamos. Pasa, si lo dejamos muy al tope el tiempo, se nos va a trabar, Rolo. ¿Cuánto va? 33, ¿no? Sí, 32, 31, joya. 30. 21 días, ¿para qué? Ahora que hay la Deto en la pata. Va a trabar Acor con la Molo. El dominio de medio para 9-7. Empieza a glitter Mara. Acor que va a seguir jugando agresivo. Puede no va piquear, a soltar. Sí, puede picar atrás Molo, pero aguanta. El humo que cae bastante fiero. Y a ver si lo aprovecha 9-7. O va a esperar para no arriesgarse. Match point para Gamer Legion. Gamer Legion en este primer mapita. Está rotando ya Im. Y se va a ir a ejecución. Keo que aguanta. Ay, Buita, no podía. Con el primer choque va a repiquear Keo. 21 HP, se tira para el side. Ya son 3 de Gamer Legion en este side de B. Y a ver, con 40 segundos lo que pasa en la ronda número 22. Keo que aguanta el triple. Va a sacar la lata. No va a poder venir a la baja de 9-Z. Le empieza a disparar por el humo. Tiene que morir este de primera. Muera uno rápido, por favor. Yuji que encuentra el trade. No. 2 para Yuji. Me cago en la mierda de GT con la baja. Finalmente. Ay, Keo de depilar. Va a dejar esto. 1 versus 4 para DGT. Para el milagro, Frankie. Y el GG. Arranca 0-1, 9-7 en el Major. Y recordemos que no estamos afuera todavía, ¿eh? Se vuelve a jugar 9-7 en un rato.